Siempre para los niños más pequeños están los cursos de iniciación a la danza desde los 4 años. También tenemos danza clásica infantil, juvenil y adulto, que es el nivel de iniciación e intermedio. Eso es desde los 8 años. Están las clases de danza jazz, que en esta oportunidad se van a iniciar con un grupo de niños que van a hacer jazz infantil desde los 8 años. Está en el nivel juvenil y el nivel adulto avanzado. El año pasado terminé con un buen número de alumnas y la mayoría, yo sé que este año continúan y también sé que hay chicas que el año pasado no pudieron estar por razones de horario y que en el verano tomaron las clases de danza jazz abierta y este año de todas maneras querían retomar e incorporarse a este mundo, a esta amalgama de disciplina, porque el jazz, no sé si todos saben que fusiona la danza clásica, la danza contemporánea y las danzas africanas. Y esas tres disciplinas en conjunto dan por resultado la danza jazz. Tenemos el curso de danza moderna, juvenil y adulto. Básicamente lo que se hace durante el año es pasar distintas materias, ya sea técnica de suelo, un poco de clásico, coréutica, euquinética, que son distintos estilos de materias que hay para fusionar la danza moderna. Las clases de danza teatro, que son otra de las novedades de este año, de los cursos que vamos a tener, que también eso es para jóvenes y adultos. Mi nombre es Leonardo Iturra y estoy a cargo del taller de danza teatro acá en la Academia de Juanita. Este taller consiste en mezclar las dos corrientes del teatro y de la danza y generar un lenguaje en común donde el movimiento se sume al trabajo de las emociones y donde estos dos elementos den como resultado una estructura dramática, ¿sí? Una narrativa, una poética a través del cuerpo y a través de la poética de la propia poesía o de algún texto determinado. El curso de danzas irlandesas, que otro de las danzas que van a estar incorporadas a la academia, eso también va a ser de nivel infantil, desde los 8 años, y juvenil. Además de danza árabe, que hay infantil, juvenil y adulto, de nivel intermedio y avanzado, y danza, o sea, no danza, pilates en juvenil y adulto. Hemos unido dos proyectos, uno que se ganó el Centro Cultural Danza en el Biobío, que apoya las iniciativas de la academia, y el Fondar que yo me gané ahora para el 2012. Este encuentro de danza, que ya va a ser el séptimo, se va a realizar el 19 y 20 de mayo en el Teatro Marina del Sol, y donde se ha convocado a diferentes academias. Desde la región metropolitana hasta la Punta Arenas, ¿ya? Van a venir, creo, a lo menos unos 300 niños de diferentes ciudades, desde los 8 a los 12 años. Yo súper orgullosa de contar con este equipo docente de gran prestigio, también con mucha. Son muy trabajadores, muy esforzados. Formamos, digamos, un grupo humano muy bonito, del cual estoy tremendamente orgullosa. Así es que espero que nos vaya súper bien, que vengan muchos jóvenes, muchos niños a bailar este año. Y no solamente aquí en la academia, por todos lados de nuestra región debieran estar bailando.